¿Qué onda, cachorrita? Soy Diana. Bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Paradise en la ruta del Rubión Gas Mitsugi, aquí presente con su cara de huelepedos para variar. Pues, a la duro, que recordarán que pues hoy nos tocó a nuestro grupo hacer la cena. Y después de un hermoso momento con Hongo y un momento divertido con el Mitsugi, pues creo que ha llegado la hora de comer, ¿no? Yo digo, pues, arle duro. A ver qué pasa en esta comida. Ha terminado de comer y está limpiando los platos antes de que pudiera darme cuenta. Ok, acaban de comer. Mitsugi se fue a lavar los trastes. ¿Quién lo viera? Me encantaría ver una escena de Mitsugi en traje lavando trastes. Será épico. ¿Qué? Incluso se tomaron la molestia de invitarme a comer con ustedes. Muchas gracias. Ah, no se preocupe, Hongo-san. Usted es puro amor. ¿Cómo no lo vamos a invitar? ¿Qué hablando? ¿Qué está diciendo? Tiene mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Debe de comer mucho y llenarse de fuerza. Kyoshiku desu. Sore de desu ne, minasan. Asu wa gozen 10 jin goro hiroba ni shungo shite itadakemasu deshou ka? Gracias. Bueno, verán. ¿Creen poder reunirse en la plaza como a las 10 de la mañana? ¡Mochiro! ¡Claro! 10時頃 da ne. ¡Ryōkai! Como a las 10 de la mañana, ¿verdad? Entendido. O sea, ¿vamos a tener una reunión matutina? El cuarteto también asintió en afirmación ante la petición de Hongo-san. En verdad deseo que el barco llegue mañana temprano. En verdad eso espero. ¡Oremo ryōkai! ¡Oh, soyeba! Yo también estoy de acuerdo. Ah, por cierto... De repente me acerqué a Matsuda. Cuando me acerqué a su oído en plan de hablarle de una manera secreta, él se inclinó para escuchar. Pues qué tan alto estás, mijo. Saki mitan da kedo, gomuboto ga atta yo. Asobi de tsukau you na yatsu yori ganjou sou nano. Hōru shika tsuite nakatta kedo. Lo vi hace ya un rato. Pero vi que había un bote de goma. Parece ser más fuerte que el que se usa para jugar, aunque solo tenía un par de remos. Suka. Yoyo jokyo na kashterte koto kamo na. Ya veo. Tal vez la situación está empeorando. Sou to kimatta wake ja ne daro. Nan ni shitemo. 万が一の時にはボートが使えるってことで。
todavía no está decidido. Aún así, podríamos usar ese bote por si pasa algo. Supongo que sí. Gracias por la información. Sí. Sacudo la cabeza como si dijera de nada y luego me alejo de Matsuda y me siento en la posición original. Después de un rato, mirando las llamas y escuchando la conversación de alguien mientras sostengo mi comida, de repente, la cuchara golpea el fondo de mi plato. Parece que la he aplanado antes de que me diera cuenta. Bueno, ya estoy bastante lleno. Takara, sentado a mi lado, sostiene un plato vacío como yo. ¿Todavía quieres seguir comiendo? Comes demasiado para estar tan esbelto. ¿Por qué no te sirves más? Ya no hay ru. No puedo seguir comiendo curry con solo arroz blanco. Ok, una nota. Eso de ru. Bueno, no estoy muy versada en la cocina. Pero creo que ru, por lo que investigué, no sé si estoy en lo cierto, es una especie de salsa que se usa para el curry. Una tal ru. Yo creo que esa se la llama. Ok, entonces Takara no le gusta comer sin salsa. Date interesante. Lo agregaré en mi diccionario. Lo siento por ti. En medio de un buen ambiente, termino de comer, e innumerables destellos dorados se esparcen en el cielo cuando miré hacia arriba. Estrellas llenan el cielo que no suelen verse en la ciudad. En medio del azul oscuro profundo hay una luna sin naranja. Se parece a un huevo frito. Creo que más bien sin, creo que sería con. O sea, que tenía un color como de color naranja. Sí, creo que me falló ahí un poquito la traducción. Dejémoslo con una luna de color naranja. Así ya tendría sentido lo que acaba de decir Asuma, de que parece un huevo frito. Asuma, acabas de comer, ¿en serio? Es como una carne amarilla medio madura sin carne blanca. Oye, ahora se quiere comer la luna. Estás grave, mijo, ¿eh? Estás grave. ¿Y ahora por qué esa melodía? Cuando estaba mirando la luna, muchas cosas pasaron por mi mente. Sistema de distribución, lo que pasaría mañana, el barco. Sobre mí mismo, quien no se siente para nada preocupado a pesar de que estoy involucrado en este problema. Entonces pienso de nuevo, estoy seguro de que todos quieren irse a casa. Hay personas que los están esperando a todos ellos, los cuales tienen un lugar a cual regresar. A diferencia de mí. Uy, 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 creo que ya nos pusimos reflexivos ahorita. ¿Pero por qué dices eso, Asuma? Voy a ver qué más dice. ¿Asuma? ¿Dóしたの? ¿Bóっとしちゃって? ¿Asuma? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan distraído? No es nada. Sin embargo, yo también tendré que regresar algún día. Siendo exiliado del paraíso y enviado a una vida diaria estéril.
Entonces, tengo que disfrutar del presente con todas mis fuerzas. Incluso si hay un pequeño problema, ¿qué es a comparación de lo que me depara? Tratando de exprimir cada segundo desde el fondo de mi corazón y divertirme. Oh, eso es lo que pensé. O sea, en pocas palabras, asuma la razón del por qué piensa el de no querer dejar la isla es porque realmente no tiene a nadie. Nadie que lo espere. No me acuerdo si ya habíamos visto algo de Asuma en cuestión de su vida personal. No me acuerdo. Con tantos videos que grabó y el tiempo que dejó pasar. Si alguien lo recuerda, por favor, recuérdenme a mí. Pero bueno, por la forma en la que acaba de decir Asuma, eso me da a entender que no tiene a nadie. Viendo de ese lado, no me extraña porque piensa que esta isla es un paraíso. Bueno, después de un momento sad, veamos qué ocurre. Ya es de día. Hoy también me desperté de mi sueño sin alarma. Quizás porque estaba lleno y me fui a la cama anoche, o porque estaba moderadamente cansado, sentí que había dormido bien y mi cabeza y mi cuerpo se refrescaban. Por el momento, al levantar el celular junto a la cama, en la pantalla, se mostró que eran las 7:10. Quedamos que nos reuniríamos a las 10. Aún es temprano. Lo que dijo Hongo-san anoche fue algo que me preocupó mucho antes de que pudiera quedarme dormido, así que pude recordarlo inmediatamente aún recién despertado. Miro por la ventana mientras mi flequillo cae sobre mi frente, haciendo que me picara. El sol de la mañana me deslumbra demasiado al reflejarse en mis ojos somnolientos. Me pregunto si llegará el barco hoy. Podría dormirme nuevamente, pero puede ser una buena idea ir al muelle para ver qué está pasando. Debería levantarme. Sería una pena perder el tiempo en la cama. Es mejor pasar el rato hasta que llegue el momento. Pues bueno, vamos a ver si llegó el barco, ¿no? Minasan, ohayou gozaimasu. Buenos días a todos. Son las 10 de la mañana. Fue la voz pesada de Hongo-san la que saludó a todos los que se reunieron en la plaza a pedido de Hongo-san anoche. Hablando de eso, intenté quedarme en el muelle hasta que me cansara, pero al final no pude ver el barco llegar. Así que después de eso, estuve vagando por el bosque hasta que llegó la hora. Parece que Hongo-san le está costando elegir las palabras siguientes, a pesar de haber escuchado el buenos días de cada uno de nosotros. Matsuda tiene una cara que expresa dificultad y Mitsugi está como siempre, está como siempre con su cara de indiferencia. Shimada-san está concentrado en su cámara y Takara está moviendo su boca. Parece que está masticando un chicle. Uno de los miembros del cuarteto tiene los brazos cruzados y se ve como si estuviera a punto de comerse a Hongo-san. Mou minasan gozonji ka to omoimasu ga, honrai deshitara issakujitsu no asa ni wa 追加の食料を届けに来るはずだった船が到着しません。 Creo que ya lo saben, pero el barco que se suponía que tenía que venir a primera hora de la mañana de hace unos días para entregar los suministros no llegó.
¿De? ¿Qué? El hombre deportivo, o también le podríamos decir el hombre con cabello corto a rape, pero como que está muy largo, le diremos hombre deportivo. ¿Y qué pasa con el de hoy? Pues fíjate que no llegó, mijo. Estuvimos Azuma y todos nosotros en el muelle esperando y ni más. Hongo toma un respiro ante la aguda pregunta que fue apuñalada hacia él rápidamente. Todos aguantan su respiración y esperan la respuesta. Hoy tampoco llegó. Con tan solo esa frase, cada hilo de tensión que estaba tenso hasta el límite se rompió. Uy, creo que va a haber problemas. ¡Mágica yo! ¿Es en serio? Nada. Vaya. Entre la conmoción, Matsuda hace una pregunta rápidamente. ¿Hay alguna forma de contactar con la oficina central? Ay, ese silencio no me gusta. Me huele a que no. Oh, shit, no vino el barco. Me huele a que nos vamos a quedar parados aquí en esta isla deshabitada. Híjole, ya se está poniendo crítica la situación. Pero lo vamos a dejar hasta aquí. Ya veremos qué pasa en el siguiente video con esta situación del barco. ¿Qué se va a hacer? Porque si no viene el barco que trae los suministros, pues se van a acabar las que tienen. Y si luego no viene el barco, si no llega a venir el barco que se supone que es el barco para que ellos ya dejen la isla después de 6 días y 5 noches, pues imagínense, ¿no? Sin suministros y sin que el barco venga por ellos, no quiero saber qué va a pasar. Pero bueno, ya veremos más adelante qué onda. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.